Continuamos, amigos, con mucho más de Idioma Deporte. Hoy recibiendo la visita en las instalaciones de Antena Americana de Televisión de Otto Solís, uno de los grandes talentos deportivos de nuestro país, golfista profesional, más de 20 años ya de carrera para el Maravino, y sin duda alguna hoy acompañándonos en Idioma Deporte y conociendo un poco más sobre esta disciplina como lo es el maravilloso mundo del golf. Quiero recordarle a todos ustedes, amigos, que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras diferentes vías de contacto. Estamos viendo en pantalla nuestra dirección de correo electrónico, idiomadeporte@atel.tv, para que cualquier comentario, duda o sugerencia, con mucho gusto la canalizaremos a través de nuestro espacio. De igual manera, estamos en el Twitter, @idiomadeporteTV, en 140 caracteres, lo que ustedes deseen. Pueden expresarnos a través de esa importante red social y únanse también a nuestro fanpage en el Facebook, simplemente buscándonos como Idioma Deporte. Y estimadísimos amigos, si ustedes desean ver nuestros programas en reposición, recuerden que pueden hacerlo a través de la muy importante página de internet YouTube, accesando a la www.youtube.com/idiomadeporteTV, todo pegado. Y recuerden también seguirnos en nuestras cuentas de Twitter personales, la de mi compañero @EdwinPalma y la mía @AlbertoFerrer17. Otto, ¿alguna cuenta de Twitter que quieras dejar acá al aire para que tus seguidores pues te consigan y te sigan y se emocionen con lo que es todos estos torneos que vas a jugar próximamente? Y ya vamos a entrar a hablar de eso también. Sí, bueno, yo tecnológicamente no soy muy avanzado, me dedico todo al golf y por cuestiones también de mantenerme concentrado y enfocado en lo que estoy haciendo, trato más bien de reservarme comentarios o cosas que puedan desconcentrar un poco en los momentos de competencia. Muchas veces amigos, hasta patrocinantes me dicen, pues yo quiero hablar contigo, yo quiero ver, yo me mantengo, más que todo si voy ganando, si voy en una posición de punta o algo, más bien trato de mantenerme un poco alejado. Incluso cuentos cómicos familiarmente, ya mi esposa por supuesto conoce la rutina de todo esto. Una vez en un torneo en Caracas, un torneo importante que era para cierre de año en Nicaragua Country Club y era para quedar campeón en el año, luego que apenas termino el torneo y gano el torneo y llamo, gorda, gané el torneo, me dice, ay, bueno, qué bueno, tal, pero Ignacio tiene 2 días hospitalizado, está grave. ¡Caramba! Está grave. Y yo, por supuesto, no sabía nada. Y ella no me había comentado nada. Me sacan de concentración completamente. Entonces, yo creo que eso es parte de la rutina, por lo menos en mi caso especial. Ahora, otros jugadores que sí mandan 50 tweets al día. Y yo los he visto también. Hoy jugué muy bien. Hice 4 bajo par. Y también sí, es parte de establecer un pequeño contacto, con sus seguidores. No te preocupes, Otto. Acá desde Idioma Deporte nosotros vamos a procurar mantener a los fanáticos informados de tu carrera. Y bueno, si no pueden seguir a Otto, síganos a nosotros, que estarán informados también del señor Otto Solís. Sí, señor. Otto, hablábamos de otros jugadores. Tú lo comentabas y quería hacerte una pregunta bien particular. ¿A quién admira en el mundo del golf Otto Solís? No, a varias personas. En primer lugar, a Ramón Muñoz, que fue el primer golfista de carrera internacional que hubo en Venezuela. El pionero, pudiéramos decir. El pionero. Hoy en día sigue siendo un campeón. Es un ejemplo a seguir, no solamente en el aspecto deportivo, sino familiar y como persona. Eso en el ámbito venezolano. En el ámbito internacional hay otras imágenes importantes, como Gary Player, un jugador sudafricano. Está Tom Watson, un jugador americano que también me he sentido identificado por su perseverancia y su constancia en conseguir triunfos y en ser unas imágenes completas para el golf en el aspecto familiar, en el aspecto de caridad, en el aspecto de no solamente lo que es la competencia, sino lo que embarga toda una imagen de un jugador profesional de golf. Muy interesante. Estamos viendo imágenes de Otto jugando. Otto, explícanos qué tipo de swing estás haciendo. Ahí estamos viendo que tienes un hierro en la mano. Háblanos un poco acerca de eso. Sí, ahí, bueno, eso parece un par 3 que está jugando uno la bola hacia el green. Por el gesto que hice, le estaba diciendo que bajara, baja, que le había dado muy duro. Y sí, ahí estoy en el green, tratando de embocar un poco en el hoyo. No, parece que no la metí. Ah, fue buen pop porque hice el gesto de gracia. Y sí, no, son partes del juego cotidiano. Se ve muy relajado para lo emocionante que es el golf, disfrutar un torneo de algún tipo. Uno lo disfruta muchísimo por esto mismo, pues así es contradictorio, ¿no? Lo relajado que tiene que estar un jugador de golf
y lo fuerte que es desde el punto de vista emocional estar allí y mantener ese nivel de concentración. Otto, háblanos un poquito acerca de eso. ¿Cómo manejas tú estas emociones? ¿Cómo se entrena un jugador profesional de golf? Sí, básicamente lo que conversábamos en nuestro programa de radio, parte de lo que es el día a día previo a lo que es la competencia, eso sería bien importante conocerlo. Bueno, sí, si supiera la diferencia entre los jugadores profesionales radica en esa etapa de concentración y en ese conseguir los resultados en el momento. Yo no me considero el jugador de más talento a nivel nacional. Yo juego con los otros jugadores profesionales en días de práctica o en días de competencia y yo mismo pienso, ¿cómo voy a hacer para poder ganarle? a nivel de juego, ¿no? Pero yo creo que las diferencias se marcan en ese momento de ejecutar el tiro cuando tienes que hacerlo. Y eso viene en parte en la preparación. Uno tiene que prepararse no ni siquiera la semana del evento, sino es una preparación continua. Son los 12 meses del año que tienes que estar enfocado. Como atleta de alto nivel, por supuesto. Como atleta en tu rutina. Yo no tomo licor en ningún momento. Trato de acostarme temprano y dormir bien todos los días. El descanso en todos los deportes es importantísimo. Sí, señor. Cuidado. El tiempo en televisión es muy corto, Otto. Vamos a hacer una nueva pausa, amigos. Ya volvemos con mucho más de Idioma Deporte y seguimos conversando, por supuesto, con Otto Solís. Ya regresamos. Ya volvemos.